Ya chicos, les doy la bienvenida, espero que estén súper, súper bien. Hoy es jueves 27 de agosto y vamos a comenzar con nuestra lección de inglés. Chicos, el dossier que vamos a trabajar estas 2 semanas, o sea, este jueves y el próximo jueves, es un dossier de repaso, ¿ya? No son contenidos nuevos, es un contenido que ya revisamos. Ya hicimos este contenido y ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a repasarlo, vamos a recordar cosas que ya aprendimos, solo vamos a ejercitarlo, ¿ya? Entonces hay que tomar harta atención, yo les voy a ir preguntando para que vayamos repitiendo, podamos practicar la pronunciación, cómo se dicen las palabras. Entonces comenzamos. Lo primero que vamos a recordar son los numbers from 1 to 10. A ver, Julie, ¿podrías contar from 1 to 10, del 1 al 10? Sí. Ya, Julie, a ver, contemos. Cuéntame tú. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Excellent. You were awesome. Perfect. Basti. Can you count from 1 to 10, please? Bastia Estudillo. ¿Qué dices que ya la próxima semana? Llámate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Perfect. Excellent. A ver, Agustín. Can you count from 1 to 10, Austin? Yo te ayudo, si es que se te olvida alguna. ¿Ya, Agustín? One, One, two, two, three, three, four, four, five, one, six, one, six, seven, seven, eight, eight, nine, nine, ten. ten. Very good, Austin. Excellent. A ver, la Trini. Ya, Trini, can you count from 1 to 10, please? Trini, contemos del 1 al 10. You can do it. Tú puedes. One, One, two, three, four, four, five, six, seven, eight, nine. nine, y ten. Very good, Trini. Perfect. Santiago, what about you? Can you count from 1 to 10, Santiago? Let's try. Let's count. Yeah. Ya, contemos. One, One. Ya sigue. Sigue. Three. two, Two. three, Three. One, One. vamos juntos, vamos juntos, Santiago. Repite después de mí. One, ya. One. two, Two. three, Two. Three. Three, four, four, five, five, six, six, seven, seven, eight, eight, nine, one, nine, 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 ten. ten, ten. Very good. Bien, te voy a preguntar otra vez, así que atento. Hola Domi, hello, how are you? Ay, mira, te dije una One, two, three, Aquí, four, ahí sí. six, Hola seven, Domi, ¿cómo eight, estás? ten. Bien, And you? I'm fine, I'm great, thank you.
Domi, mira, estamos recordando los números del 1 al 10. ¿Tú te acuerdas de los números del 1 al 10? Sí. Can you count from 1 to 10? ¿Puedes contar del 1 al 10? Sí. A ver, te escucho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good, Domi, excellent. Thank you. Super bien, perfect. Matías. Hello, yes. Matías, how are you? How are you doing, Mati? Hello. Mati, ¿me escuchas? Sí. Mati, mira, estamos recordando los números del 1 al 10. ¿Me los podrías contar tú a mí? No. ¿Te acuerdas? Nada más sé contar hasta el 7 en inglés. Ya, ya vamos juntos. Cuéntame tú hasta el 7 y luego yo te ayudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you, Mati. Eso tenemos que saber, chicos, hasta ahora. Los números hasta el 10. ¿Alguien los podría contar al revés? 10, 9, 8, 7. A ver, Julie, ¿podrías tú? Sí. A ver, Julie, vamos al revés. 10. 10. 10. Ya, ya. Tranquila, piénsalo, piénsalo. 9, 10, 9, ya. Eight. Ya. Seven. Eight. No, al revés, recuerda, estaba al revés. 10, 9, 8, 7. ¿Cuál viene antes del 7? Six. Very good. ¿Y antes del 6? 5. Excellent. ¿Y antes? 4. 4. 3. 2. 2. Very good, Lily. And? 1. Very good. Excellent. Super. Yes. Thank you. Basti. Can you count from 1 to 10, but upside down, al revés? ¿Podrías contarlo más al revés? A ver, entendémoslo. 10. 9. Ok. 8. Very good. 7. Excellent. Seis. No, en inglés. Six. ¿Cómo era el 6? 6. Very good. ¿Y el 5? 1, 2, 3, 4. ¿Cuál era el 5? 5. Very good. ¿Y el 4? 4. Very good. Número 3. Excellent. 2, 1. Very good, Basti. Excellent. Super bien. Entonces, recordemos, chicos. Number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Vamos a trabajar primero acá en la presentación, luego vamos a resolver el dossier. Vamos con los colors. ¿Quién se acuerda de los colores? A ver, a ver. Austin, ¿te sabes algunos colores en inglés? Austin, Agustín Vázquez. Agustín, ¿me escuchas? Hippo,
Sí, profesor. ¿Te acuerdas de los colores en inglés, Agustín? ¿Te acuerdas cuál era el yellow? El amarillo. Very good, el amarillo. ¿Y el orange? El rojo. No era el rojo. ¿El verde? Tampoco. Era de una fruta redondita, así. Mira, este es el orange. ¿Qué color es? Naranjo. Very good. ¿Y el red? Mira el red, acá está. Rosado. Este es el red. ¿Qué color es red? Rojo. Very good, ahí sí. ¿Y el pink? Morado. Mira acá, mira la imagen. Rojo. Este es el pink. El rojo. Rosado. Y rosado. Purple. Ahora sí, purple. ¿Cuál es el purple? Mira, este color. Purple. Violeta. Violeta, morado, very good. ¿Y el blue? ¿Qué color es el blue? Azul. Excellent. ¿Y el green? Mira. Verde. Verde. ¿Y el yellow cuál era? Amarillo. Bien, very good. Thank you, Austin. Vamos repitiendo, chicos, en sus casas. Repeat after me. Repitan después de mí. Tenemos entonces el color yellow, amarillo, yellow. El color orange, orange, es el anaranjado, color naranjo. Orange. Tenemos color red, color rojo, red. Tenemos color pink, rosado, pink. Color purple, morado, purple. Color blue, azul, blue. Y color green, verde, verde. Vamos de nuevo porque les voy a preguntar. Yellow, amarillo, orange, naranjo, red, rojo, pink, rosado, purple, morado, como las trencitas de la Julie, purple, blue, azul y green, color verde. A ver, a ver, a ver, a ver, Trini. Trini, Trini. Trinidad. Ya, Trini. ¿Me escuchas? Sí. Trini, what color is this? ¿Qué color es este? Naranja. No, ya, en inglés. How do you say naranja? Anaranjado. Orange. Orange. Very good. And what color is this? Red. Very good, Trini. Perfect. And this one, este? Pink. Very good. And this one? Mira. Purple. Purple. Purple, morado, very good. And the sky, ¿qué color es el cielo? Blue. 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 ¿Y las hojitas? Green. 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 ¿Y los lemons? Yellow. Yellow. Ya, Trini, te voy a preguntar de nuevo después. Atenta. Vamos con la Julie. Thank you, Trini. Perfect. Yes. Yeah, Julie, what color is this? ¿Cómo se dice el anaranjado? Orange. Very good. ¿Y este? Yellow. Very good. ¿Este? Blue. Excellent. This one? Blue. Blue, perfect. Purple. Purple, como tus trenzas. ¿Este? Pink. Pink. Red. Red. Very good, Julie. Very fast. Thank you. Perfect. Vamos con el Bastián. Ya, Basti. Your turn. You have to tell me. Ya, Bastián. Ya, Bastián. What color is this? This one? Purple, very good. And this one?
Orange, excellent. This one? Red. Red, very good. The flowers? Pink, perfect. The sky? Blue. Blue, very good. The leaves? Green. And the lemons are? Yellow. Yellow, very good, Basti, perfect. Matías, Luna. Ya, Mati. ¿Qué color son estas naranjas? No sé decir naranjo en inglés. Se dice orange. ¿Cómo se dice? Orange. Very good. ¿Y las apples? ¿De qué color son estas apples? Red. Very good, red. And these flowers, ¿de qué color son estas flores? Pink. Pink, very good, Mati. And this grape, son uvas. ¿De qué color son estas uvas? Purple. Purple, very good, Mati. Perfect. And the sky is, ¿qué color es el cielo? Blue. Blue. ¿Estas hojitas? The leaves. Green. Green, perfect. And the lemons are? Yellow. Yellow. Veamos si te acuerdas. ¿Y esta qué color era? No me acuerdo si era inglés. Orange. ¿Cómo? Orange. Bien, te voy a preguntar después. Recuérdalo, orange. Uh-huh. Ya, Mati, thank you. Santiago. Ya, Santiago, it's your turn. Te toca. Ya, Santiago. You have to tell me, ¿qué color son los limones, Santiago? Yellow. Very good. And the leaves, las hojitas? Orange. ¿Cuál? Orange. No, son orange. Este es orange. Look. ¿Y las hojitas? Mira, acá está el verde. Se dice green. ¿Cómo? Green. Green. Very good. ¿Y el cielo? ¿De qué color es el cielo? The sky is... Yellow. Yellow eran estos. Blue. Blue, I see, very good. And las uvas, the grapes are... Purple. Purple, very good, Santiago. And flowers, the flowers are... ¿Te acuerdas? Pink. ¿Cómo? Pink. Pink. Ya. Y las apples. ¿Qué color son estas apples? Red. Red. Y las naranjas, orange. ¿Cómo? Orange. Repeat after me. Very good, I see. Ya lo vamos a repasar después, Santiago. Thank you. Dominic. Ya, Domi, you have to tell me the colors. ¿Qué color es este? Yellow. Very good, yellow. This one. ¿Te acuerdas del verde? Green. Green. Green, ya. Ahora sí, este. Orange. Orange, very good. And the apples are red. Red, bien. The flowers are pink. Very good. Estas uvitas, the grapes. Purple, very good. And the sky is blue. Muy bien, Domi, excellent. Thank you. Agustín Vázquez. Ya, Agustín, yo te voy a ayudar. ¿Te acuerdas cómo se decía este color? Orange. Repite conmigo, orange. Orange.
Bien. ¿Y el color rojo cómo se decía? Orange. ¿Cómo? Red. Red, bien, perfect. ¿Y el color rosado? Pink. Pink. Very good, pink. ¿El morado? Orange. Mira, repite conmigo. Purple. Purple. Very good. Purple. Bien. ¿Y el cielo? Orange. Blue. Blue. Azul. Azul. ¿Y este? Green. Green. Very good. ¿Y el amarillo? Orange. Yellow. Yellow. Mira, el orange es este, este. Las naranjas son orange. Naranja, anaranjado. Orange. Repite conmigo, repite conmigo, Agustín. Orange. Red. 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 Pink. Pink. Purple. Purple. Blue. Blue. Green. Green. Yellow. Yellow. Very good. Excellent, Austin. Thank you. Ya, chicos. Y lo que nos queda por recordar, a ver. ¿Se acuerdan de los saludos en inglés? ¿Quién se acuerda? A ver, Bastián, ¿te acuerdas de los saludos en inglés? Good morning. Good morning. ¿Qué es lo que era good morning, Bastián? Cuando saludas, poco más. Yo el año pasado, cuando ustedes estaban en kinder, yo les decía en la mañana, good morning, everyone. Y ustedes me decían, good morning, teacher Julian. ¿Qué es lo que era good morning? Si es en la mañana. En la mañana. Buenos días. Buenos días, muy bien, Basti, excelente. Julie. Y ahora, cuando lo poquito que nos alcanzamos a ver, nos vimos una clase este año. Yo les decía, good afternoon, everyone. Creo que era good afternoon, Julie. ¿Te acuerdas? No te escucho, Julie. Julie está en silencio, no la escucho. Era ahí buenas sí. Tardes. Very good. Buenas tardes. Good afternoon. Era buenas tardes. Excellent. Y cuando yo, por ejemplo, si digo good night, ¿qué sería good night? ¿Quién sabe? Good night. A ver, Domi. Buenas noches. Buenas noches, Domi. Perfect. Very good. Miren, vamos a ver un video antes de trabajar en el dossier para que recordemos un poquito los saludos. Denme un segundo. Atentos al video. Dice, dígame. Es que ¿cuál dossier es? Porque el número 5. Dossier número 5. ¿Cuál? Es el último dossier que está en la página del colegio de Yuli, el número 5, un dossier de repaso. Ya, es que mi mamá lo va a imprimir. Ya, no hay problema. Atentos a este video, vamos a ver los saludos. Wake up, wake up! Today is a
greet and greet. This is the way we greet and greet early in the morning. Good morning. Good morning. This is the way we greet, 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 greet and greet. This is the way we greet and greet in the afternoon. Good afternoon. Good afternoon. This is the way we greet, 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 greet and greet. This is the way we greet and greet in the evening. Good evening. Good evening. This is the way we greet, 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 greet and greet. This is the way we greet and greet before we go to bed. Good night. Good night. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. This is the way we greet, 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 greet and greet. This is the way we greet and greet when we are thankful. Thank you. Thank you. This is the way we greet, 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 greet and greet. This is the way we greet and greet when we apologize. I'm sorry. I'm sorry. This is the way we greet, 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 greet and greet. This is the way we greet and greet when we go home. Goodbye. Vamos a ver. Hasta aquí. Entonces, dijimos que en la mañana, ustedes repitan en sus casas, en la mañana decíamos good morning. Como yo le decía, good morning everyone, ustedes decían good morning teacher. Good morning significa buenos días. Good morning. En la tarde decimos good afternoon. Good afternoon significa buenas tardes. Good afternoon. Buenas tardes. Y en la noche, por aquí, por aquí. Para despedirnos en la noche, antes de ir a dormir, decimos good night. Good night. Entonces, good morning, good afternoon, and good night. Good morning, good afternoon, good night. Vamos a repetir para que nos ayudemos. A ver, Julie. Julie, Julie. ¿Qué? Repeat with me. Repite conmigo. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good night. Good night. Very good, Julie. Perfect. Domi, yes. Repeat after me. Ya, Domi. Good morning. Good. Repite, po. Good morning. Very good. Good afternoon. Good what? Afternoon. What? What? Good afternoon. Repite conmigo. Good afternoon. Afternoon. Ya bien. Y good night. Good night. Very good. Esas buenas noches. Muy bien, Domi. Perfect. Basti. Repite conmigo, Basti. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good night. Good night. Very good. Santiago. Repite conmigo, Santiago. Good morning. Yeah. Good morning. Good morning. Bien. Good afternoon. Good afternoon. Good night. Good night. Very good, Santiago. Perfect. Excellent. Trini. Yeah, Trini, repeat after me. Good morning, Trini. Ahora sí. Good morning, Trini. Good morning, Trini. Good afternoon. Good afternoon. Good night. Good night. Very good. Thank you, Trini. Agustín Vázquez. Good morning.
Ya, Agustín, repite conmigo. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Bien. Good night. Good night. Vamos de nuevo. Good morning. Good morning. Bien. Good afternoon. Good afternoon. Mira, afternoon. 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 Yeah, y good night. Good night. Very good, Austin. Thank you. Mati. Ya, Mati, repite conmigo. Good morning, Mati. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good night. Good night. Very good. Super bien. Thank you. Entonces, recuerden, chicos, good morning en la mañana, good afternoon en la tarde, good night en la noche. Vamos a trabajar en el dossier. ¿Qué? No me di cuenta de la hora. Vamos al dossier. Espérenme un segundito, se lo muestro de inmediato. Si no lo tiene, Julie, toma atención aquí adelante en lo que voy a mostrar para que después lo puedas completar. Ya, perfecto. Ya, chicos, miren, en la actividad número uno, aquí. Estamos acá en la 1, donde tenemos los números from 1 to 10. Tenemos números del 1 al 10. Yo les voy a decir un número. Les voy a decir varios números. Y ustedes tienen que encerrar solamente los números que yo les diga. ¿Ya? Tienen que hacer un círculo en el número que yo les diga. Solo los que yo les diga. Espérenme, lo voy a achicar que no los veo. Ahí. Entonces, ¿estamos todos en la 1? Hagamos una señal. Yes. Ya, perfecto. Entonces, el primer número que vamos a encerrar es el number 6. Number 6. Vamos a hacer un círculo en el number 6. Yo no les voy a decir nada todavía. Number 6, lo encerramos. Number 6. Ahora vamos a encerrar el number 9. Number 9. Number 9. Primero el 6, luego el number 9. 6 y 9. Number 6 y number 9. ¿Listo? ¿Ready? ¿Yes? Teacher. Dígame. ¿Cuál era el otro? Primero fue el number 6, luego el number 9. 6, 9. Ya, vamos al otro. 6, 9. Ahora van a cerrar el number 4. 4. ¿Cuál es el number 4? Primero el 6, luego el 9 y luego el 4. Number 4. El Basti ya está listo. Perfect. 6. 9, 4. Y ahora vamos a cerrar el number 1. 1. Circle number 1. Ouch. Me pegué. Number 1. Number 1. Y el último que vamos a encerrar va a ser el number 3. 3. Number 3.
¿Listo? Yes, ready. Entonces, repetimos desde el comienzo. Primero dijimos number six, number nine, number four, number one, y number three. Six, nine, four, one, and three. Six, nine, four, one, and three. Vamos a revisar. A ver, Julie, si yo le digo encerrar el number six, ¿qué número encerramos con el six? No entendí. ¿Cuál es el six, Julie? El seis. Very good. El seis. Excellent. Number six. Thank you, Julie. Perfect. Bastián. Cuando dijimos el number nine, ¿qué número encerramos con el nine? El nueve. Very good, Basti, perfect. Número nueve. Super. Very good. Domi, cuando dijimos el number four, ¿cuál es el four, Domi? Cuatro. Very good, super bien. Cuatro. Excellent. Trini, cuando dijimos el number one, ¿cuál es el one, Trini? Number one. Trini, ¿estás por ahí? Está sacando punta la trilla. Vamos a preguntarle a Mati. Mati, Luna, ¿cuál es el number one? Uno. Very good, Mati, perfect. Uno. Y el último que encerramos fue el number three. ¿Cuál era el three, Santiago? Number three. Dos. Mira, cuenta conmigo. One, two, three. ¿Cuál es el three? El tres, ahí sí. One, two, three. Three es el number... No, perdón, número 3, ahí sí. Número 3. Bien, Santiago. Entonces, encerramos el number 6. Voy a cambiar de color. Ahí. Encerramos el 6, correcto. Encerramos el number 9. Espérenme. Ahí. Encerramos el number 9. Encerramos el number 4. El number 1. Y el number three. Very good. Super, super bien. Vamos a ir al siguiente. Ay, se me pasó. Ups. Espérenme, chicos. Se me corrió. Ahí. Hasta aquí. Acá tenemos que unir y trazar. Vamos a dejar el trazado de tarea. Vamos a unir. Porque nos estamos quedando sin tiempo, se me va a pillar con la otra clase. Vamos a dejar el trazado de tarea. Aquí dice color red. ¿Dónde iría el red? A ver. Dígame. ¿Es página? ¿Página del libro? Sí. No, Agustín, está en el dossier, en la guía que yo les mandé. Tienes que buscar en la página del colegio, Agustín, para que le digan los papás. Ya, gracias. Ya. Entonces, dejamos el trazado de tarea y vamos a unir. A ver, Trini, ahora sí. El color red. ¿Con qué objeto iría, Trini? Con el sillón. Very good, con el sillón. Perfect. Super, Trini, perfect. Basti, el color que está acá, le voy a poner número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. El color que está aquí, ¿qué dice acá, Basti? Blue. Blue. ¿Con cuál iría el blue?
Con la nube. Very good. Con la nube. Uy, me quedó un poco una línea ahí. Con la nube. Excellent. Thank you, Basi. Agustín. Mira, Agustín. Ayúdame acá. Acá dice color green, que es el color verde. ¿Con cuál iría? ¿Con qué objeto? ¿Verde? Ya, ¿con qué objeto iría? Con la planta. Con la planta, con la hojita. Very good. Green. Excellent. Thank you, Agustín. Domi. Domi, it's your turn. Te toca. Ok. Ya, Domi, aquí, ¿qué es lo que dice en el number 4? ¿Qué color es? Yellow. Yellow, very good. ¿Y con qué objeto iría, Domi? Amistad. ¿Con cuál? Polera. Polera. Bien, very good. Con la polera amarilla, excellent. Thank you. Mati. Matías. Ya, Mati, el color que te dije que memorizaras, ¿cuál era? ¿Te acuerdas? El naranja. ¿El naranja? ¿Cómo se decía el naranja? Yo te ayudo, se decía orange. ¿Cómo? Orange. Very good. ¿Y con qué objeto iría el orange? Con... ¿Con cuál diría el orange, Mati? Mira, te queda la uva y la figura y el vestido. ¿La figura? La figura, very good, with this shape. Excellent. Muy bien. Thank you. Julie, ¿qué me falta? Les pregunté a todos, ¿cierto? Sí. ¿Qué? Julie, este color purple, ¿con cuál iría? Con esa. Eso es una uva, eso es un vestido. ¿Con cuál iría? El purple. Con la uva. Very good. Con la uva. Thank you. Thank you. Y Bastián, el pink. ¿Con qué iría el pink? Con el vestido rosa. Vestido rosa. ¿Tú sabes cómo se dice vestido en inglés, Bastián? No. Tu hermano sabe. Se dice dress. ¿Cómo? Dress. Ahí sí. Very good. Dress. Excellent. Super, super bien con los colors. Red, blue, green, yellow, orange, purple and pink. Very, very good. Recuerden, el trazado va a quedar de tarea porque... vamos a quedar justo con el tiempo. Aquí también vamos a unir, el trazado va a quedar como tarea. Tenemos los cuatro saludos. Good night, good morning, good afternoon, and goodbye. Vamos a ponerle el número. 1, 2. Ay, qué feo ese 2. 3 y 4. Number 4. El good night. ¿Cuándo decíamos good night? ¿En la mañana, en la tarde o en la noche? Domi. ¿Te acuerdas, Domi? No. Ya mira, en la mañana decíamos good morning, en la tarde decíamos good afternoon y en la noche decimos good night. Good night va en la noche. ¿Con qué imagen lo unirías tú, Domi, aquí? ¿Con la 1, 2, 3 o 4? ¿Cuál está de noche, Domi? Mira, aquí está el sol, aquí está la luna, aquí se está despidiendo y aquí el sol se está escondiendo. ¿Cuál sería la noche? 1, 2, 3 o 4. ¿Alcanza a verlo? No. ¿No?
Ya. Espérame, le voy a preguntar a otro compañero. A ver, Julie. Julie, good night era la noche, ¿cierto? Sí. ¿Con qué imaginaría good night? Con el two. Number two, very good, excellent. Thank Gracias. You. Matías, Luna, good morning. ¿Qué es lo que era el good morning, Mati? ¿Cuál era el good morning, Mati? Bien, buenos días. ¿Con cuál iría el buenos días? One. Very good. Super. Excellent. Trini. El good afternoon, Trini. ¿Cuándo era el good afternoon? No sé. Me imagino que debe ser ese. ¿Era en la mañana, en la tarde, en la noche? ¿Cuándo era el good afternoon, Trini? Tarde. Bien, en la tarde. Mira, nos quedan dos votos. Tres y cuatro. Una, el sol se está escondiendo, y el otro es una despedida. ¿En cuál sería? Yeah, ese sí. El último. El último es el tarde. Sí. ¿Qué número, Trini? ¿Number? Cuatro. ¿Y en inglés? How do you say cuatro? One, bien, four, excellent. Number four. Y nos quedó el goodbye, que significa adiós. Lo unimos al number three. Goodbye. Recuerden, chicos, good night, buenas noches. Good morning, buenos días. Good afternoon, buenas tardes. Y goodbye significa adiós. Es importante que puedan hacer el ejercicio del trazado, porque al escribir la palabra ayuda para memorizarla, ¿ya? Así que escriban los colores, hagan el trazado del red, blue, green, yellow, orange, purple, pink. Y los saludos, para que podamos memorizarlo. Esperemos, chicos, voy a tomar una foto de la lista. Aquí. Mati. Acá. Ya, chicos, vamos a quedar hasta aquí con el repaso. Vamos a continuar la próxima semana con los útiles escolares. Bien. Chicos, que tengan una linda tarde. Nos vemos la próxima clase. Bye, bye, chicos. Goodbye. Goodbye. Bye. See you next class. Bye bye, chicos. Bye bye. Bye.